nacimiento, construcción, multicancha, cuarto centenario, 45.500.000 pesos. Negrete, construcción, sede social, Villa Las Estrellas, 59.900.000 pesos. Negrete, construcción, sede social, Luis Salamanca, 59.999.000 pesos. Negrete, construcción, sede social, Consuelo, 59.999.000 pesos. Una unanimidad que no se corresponde a esa. Bueno, yo creo que los rostros dicen todo. Ah, la felicidad es muy compartida con estas lindas vecinas que hoy día se han tomado el tiempo, han dejado sus quehaceres, han dejado su hogar para acompañarnos y ser testigos de nuestro trabajo, de un trabajo serio, un trabajo que ya tiene algo de trayectoria y que no puede terminar si no es de esta forma. De esta forma, yo que soy un hombre que cree fuertemente, que me da miedo. Pues mi gente, creo que cada vez que asistimos y tenemos estas tremendas posibilidades, nos llevamos estos resultados. ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar contento? Cada una de ellas, si la Mari hoy día va a poder andar más hasta en bicicleta, ¿verdad? Que esté listo el camino y llegar a su casa y poder para también pasar a su sede. Dos bendiciones. Nos reuníamos ahí bajo un árbol, al sol, a la lluvia, con Margarita, decirle aquí ante la cámara a la Lisette, gracias por tu espacio, pero luego vamos a tener el comunitario, el que tanto soñaban ustedes ahí en la Risa de la Mano. ¿Y qué puedo decir de la gente del Sauce? Aquí está Liliana, pues ahí está la Isabel, el Consuelo, disculpe, pues al Sauce le vamos a poner agua. Es que son hartas cosas, pues, sí, son hartas la emoción. Cosas. Son 120 y tantos millones ahí en la concentración, es importante, pero decirles a la gente del Consuelo, que nunca lo hemos olvidado. Si no estamos ahí, igual estamos trabajando en algún minuto por ello. Hoy día con este resultado, mañana mediante al menos con ese matapolvo que está viviendo la Liliana y que por cierto hay bastantes metros ya comprometidos, pero también queremos dar soluciones integrales y espero en el próximo año tener al menos una cantidad de metros no menores con asfalto básico, va a ir cambiando la vida. Así que feliz por todo esto, agradecerle a cada una de ellas que hayan venido. Igual a la Rosita, a la amiga ahí, que se me olvidó la Patricia, y se mire la Patricia. Ya se me olvidó el nombre. Gracias a usted también, al equipo municipal y a todos. Sí, feliz, estoy bien emocionada. Hemos logrado algo que venimos hace años luchando para obtener nuestra sede, por nuestros niños, por nuestros vecinos, para hacer nuestras reuniones tranquilos y feliz. Yo no, de verdad estoy muy emocionada y no estoy tan contenta que no sé qué más de verdad decir, porque estoy feliz, hemos logrado algo de años. Es mi segundo periodo, ya lo estoy terminando y creo que voy a dejar un recuerdito, ¿cierto?, para los que vienen, para que sigan luchando por nuestra población y para los proyectos que se vienen hacia adelante. Feliz. Sí, muy feliz. Bueno, esto hace como un año atrás que estuvimos en conversaciones con nuestro alcalde y él nos dijo que nos iba a entrar al proyecto Free. Y bueno, acá feliz, contenta, pues. Así que, ¿qué más? Dos bendiciones, asfaltación del camino y ahora con esta noticia de la sede, más feliz. Feliz por mis vecinos, por nosotras, por también acá por mis vecinos, también agradecida de nuestra municipalidad, de nuestro core, de don Cristian Fuente, bueno, mi directiva que nos acompaña también luchando codo a codo, como se dice, todo acto tiene consecuencia y todo sacrificio recompensa, y yo creo que cuando la recompensa está, el sacrificio no se ve, se mira solamente el logro, y creo que nos vamos contentos, felices, con una buena noticia también al sector, porque toda mejora que venga en un sector en bien de todos nuestros vecinos. Entonces se agradece y contenta, no hay más palabras que decir. Contenta y agradecida, y acá don Francisco Javier, mil gracias, y a todos quienes le acompañan. Estamos muy, muy contentos porque hoy día es una jornada, bueno, histórica, primeramente por haber sesionado en la comuna de Quilleco. Nuevamente hoy día vemos cómo los compromisos que esta administración municipal junto a nosotros como Consejo Regional han adquirido, hoy día se ven materializadas, ¿cierto?
en la aprobación de estas tres importantes sedes sociales que van en beneficio de nuestros vecinos, ¿cierto?, de nuestras organizaciones. Así que muy contento y esperamos seguir de la misma forma apoyando las iniciativas de la Comuna de Negrete.